Si aún no has visto este vídeo, pulsa el link que aparece en la pantalla. La película de Batman terminó con el acertijo y el Joker convirtiéndose en amigos, pero esta eventual alianza podría convertirse en una rivalidad. Si nos ponemos a pensar, este arco final podría servir para la trilogía protagonizada por Robert Pattinson. Ya que si bien Batman establece una relación entre Joker y el acertijo que es muy interesante y prometedora, debemos tomar en cuenta que estos dos tienen egos enormes y tendrían dificultades para trabajar en equipo. El día de hoy hablaremos de cómo podría ser el final de la trilogía de Batman, pero antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada nueva actualización. Dicho todo esto, comencemos. Basarse al cómic de la guerra entre el Joker y el acertijo sería la mejor dirección que podría establecer la película. Lo más atractivo de esta historia es que la rivalidad entre el Joker y el acertijo no tiene que ver con cuestiones como el dinero o el poder, sino más bien tiene que ver con quién de los dos es más digno para asesinar al Caballero de la Noche. Si Joker mata a Batman, el último rompecabezas de acertijo quedará sin resolver para siempre. Si acertijo mata a Batman, el último remate de Joker no se contará. Como tal, los dos villanos se enfrentan entre sí para evitar que el otro acabe con el Caballero de la Noche. Del mismo modo, varios otros villanos terminan eligiendo bandos en el conflicto masivo. Acertijo termina reclutando gente como Hiedra Venenosa, el Espantapájaros, Dos Caras y, entre otros. Asimismo, las fuerzas de Joker incluían al Sombrerero Loco, Hombre Murciélago, de Azot y Señor Frío, entre otros. Lo que hace que la guerra del Joker y el acertijo sea tan perfecta e intrigante. Para una adaptación cinematográfica, es el desafío literal al que se enfrenta Batman. Durante el evento, era solo el segundo año de Bruce Wayne como Batman y ya se enfrentaba a una gran crisis, por la que no podía evitar sentirse responsable. Con tantos inocentes muriendo en el fuego cruzado, el Caballero Oscuro realmente tenía la intención de matar al acertijo cuando tuviera la oportunidad. Batman pierde los estribos, ya que la guerra se llevó millones de vidas. Una de las muertes más destacadas es la del hijo de Caimán, quien fue asesinado por el acertijo, provocando que Batman estuviera dispuesto a romper su única regla de oro. Sin embargo, fue sorprendentemente detenido por el Joker, un acto irónico que él, príncipe payaso del crimen, encontró absolutamente divertido después de una larga temporada. Caimán tiene un rol fundamental, ya que su origen es muy emotivo, su conexión con Batman, el Joker y el acertijo. Es interesante por su rol fundamental, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de la historia. Quizás esta trama no es muy novedosa, pero las motivaciones de los villanos hacen de este cómic una obra maestra. Tenemos una pelea muy tensa entre francotiradores. Aquí nos referimos a The Azot y Deathstroke, que seguramente pasará a la historia. La cena entre el Joker, Batman y el acertijo con Alfred sirviendo a ambos villanos es espectacular. Y tenemos el final, donde Batman necesita contarle a Catwoman cómo es que el acertijo lo llevó al límite y a tomar decisiones trágicas en su vida. Aún con una impresión extraña, Catwoman acepta casarse con el Caballero Oscuro, dejando aquel brutal episodio atrás. Eso es todo por hoy, y sé que existen muchas tramas que podrían adaptar, ya que la relación del Joker y Batman es simbólica. Pero la guerra del Joker y el acertijo reinventa y establece a dos de los más grandes villanos de Batman. Recuerda que, si el video fue de tu agrado, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Síguenos en redes sociales, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace directo y no olvides contarme en la caja de comentarios qué te pareció esta trama para el final de la trilogía de Batman. Sin más, que tengas un hermoso día y hasta la próxima.